no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me cayó, era una faja que tenía la gorra. Tú no eres la tipa de ahorita. Me engañó, era una faja que tenía la gordita. Señores, Ray, atención, Ray, me grabame esto. Voy con, bueno, con un breve comentario, sí, o un breve análisis. Atención, Ray, señores, resulta que el comunicador. El comunicador y presentador urbano, Arismendi Pérez, creo que se llama. Mañón. Arismendi Mañón, mejor conocido en el mundo de la música como DJ Topo. 100urbano.net. Él recientemente fue expulsado de la emisora Power 103.7. Y yo voy a revelar los verdaderos detalles por qué, perdón, ¿por qué hoy en día Topo no está acá en la programación de Power 103? Resulta, el señor Ángel Tejeda, el director de dicha emisora, fue la... Bájame ahí, Jota, por favor. Fue la primera persona, normal, que le dio una oportunidad a dicho comunicador para que se desenvolviera en el mundo de la comunicación. Urbano.net. En una emisora FM, ya que él lo que tenía era un programita, tenía un programita el cable. En el cable, el cual no le vamos a quitar su mérito, el cual le aportó mucho a muchos artistas urbanos. Se le dio el espacio, primero era los sábados, en la mañana, recuerdo, después pasó los domingos en la tarde. Ajá. Luego pasó a un horario de lunes a viernes que han dicho emisora. El señor Topo es una persona, vamos a llamarle, abusador de confianza. Porque el cual se aprovechó en algunos instantes de la simpatía y el buen corazón que tiene el señor director de la emisora. Siempre le pagaba cuando él quería, le pagaba cheliao. 100urbano.net. Y en el mes de diciembre, el señor paró el programa, atento que la emisora era de él, y no pagó. Aparte de que debía una suma, una moña de 35,000 pesos que debía, aparte de otro mes que debía, por falta de pago, ¿me entiendes? O sea, por la escasez, por los problemas económicos que está pasando ahora mismo en este momento dicho comunicador. Cabe decir que hace un año atrás, recuerdo yo, lo sacaron de su casa, del apartamento ahí de Guachupita, porque no tenía para pagar la renta el comunicador, pero luego de haber estado acá en Power 103, su vida se le arregló un poco, tú me entiendes, porque él es un joseador, por lo involucre que él, que dicho comunicador hacía. Entonces, él, lo último que hizo el señor, aparte del abuso de confianza, que pensaba que las instalaciones Power 103 eran de él, que quería pagar cheliao como él quisiera y cuando él quisiera. Urbano.net. Pagaba cheliao. Lo último que dijo fue que alegó que la directiva de dicha emisora lo quería estafar o robarle una cantidad de dinero de 35,000 pesos. Cuando hicieron cálculo que revisaron, el que debiera a él la suma de 100,000 pesos. ¿Me entiendes? Por mala paga fue que a él no se le permitió estar aquí en Power 103. Cabe decir la desdicha económicamente que ha tenido dicho comunicador, que nunca ha podido pegar una, que siempre tú lo ves con el mismo bajo encima. Parece que no se baña. Ay, Dios mío. Yo te voy a invitar a que pases por donde la para del tenis, por donde mi hermano Tony de Primera Clase Fashion, que son personas... ¿Me entiendes? De buen corazón, que cuando ven personas del medio de escasos recursos como tú, ellos, ¿me entiendes?, se compadecen y hacen donaciones para que te regalen por lo menos un par de tenis, varios polocheos, varios pantalones, aunque sea un perfume, a ver si se te quita ese bajo que tú tienes encima. ¿Tú me entiendes? Normal, eso es un consejo. Oh, no, yo mismo te lo patrocino, voy a agarrar por lo menos... aunque sea 40, 50 mil pesos, voy a sacar de mi cuenta, ¿me entiendes?, para esa... esa donación. No, esa donación no. Ese acto de buena fe. Ese acto de buena fe, de caridad, ¿me entiendes? Para que DJ Topo deje de ser el hediondo del género,
como se le denomina ahora mismo en la calle. Veo que en una entrevista por ahí, que hizo el maestro Anthony Quinn, te hizo una cuanta pregunta donde tú alegas que el programa Zozobrita Music Radio es una copia tuya y de un hermano mío por ahí, que Dios lo bendiga y lo tenga en gloria, que murió también ese difunto. Entonces, hace tiempo, no voy a negar que yo tiempo atrás yo tenía el altitaje en la cabeza, que paraba, tú sabes, que fronteando y cositas, alardeando de lo que Dios me daba, pero gracias a Dios quemamos esa etapa y estamos en un nivel ya más profesional. No cabe decir que gracias a mi trabajo que he hecho junto a la compañía Gran Velero Records, se han visto los frutos. Gracias a Dios, yo acabo de adquirir, que me llega ya pasado mañana, un nuevo vehículo, ¿me entiendes? Un Kia K5 2014, ¿tú me entiendes? Que vale $31,000, que en dominicano son $1,360,000, que yo creo que tú ni volviendo a nacer reúnes esa cantidad. Gracias a Dios, mi madre no vive alquilada, mis hijos como pobres van bien, y soy el rey de los Jordan, como me denomina Raimundo Rodríguez, y gracias a Dios, económicamente, como pobre, porque no soy millonario, estoy bien y echando para adelante en una buena posición. Estoy aquí en la emisora, donde gracias a Dios nunca me he atrasado, y ahí tengo los recibos, el señor Ángel Tejeda y la directiva de acá son mis testigos. Entonces, no sé por qué tú arremetes contra mí. No sé, no te vas arremetiendo contra ti, simplemente poniendo algún punto claro, ya que tú ni me suma ni me resta. Recordando que antes, cuando se decía DJ Topo, decía esto, era una para, ya nadie te hace coro, mi hermano, ¿me entiendes? Porque tú estás desfasado. O sea, tú y Núcleo Salomón deberán de unirse, ¿me entiendes? Porque están allá, antiguo, allá atrás. O sea, no entiendo, loco. Mira, y hice esto, no es respondiendo, poniéndote claro, y es la última vez que tomo tu nombre en mi espacio, ya que este espacio te queda demasiado grande, porque no sé cuál es tu envidia de que yo en poco tiempo, gracias al Señor que me tiene bendecido, he logrado lo que tú en tu vida no serás, lamentablemente. Sigue tu camino, sigue haciendo tus videitos ridículos, que ahora eres el bufón del género. Mejor vete para donde tu socio, que parece que tú siempre sigues, para segundero y plagocero, ¿me entiendes? Para que te quede, a ver si él te dé la oportunidad, un espacio en su programa, ¿me entiendes? Que él, me gusta lo de él, porque él es bueno igual que yo, él ayuda a los damnificados, y tú vienes siendo ahora el damnificado del género, ¿me entiendes? Que no tiene dónde recurrirte, porque lamentablemente, dime, te botaron del canal, no tienes el programa, ahora te ha cogido con hacer videitos, subirlo a YouTube, y dos o tres paginitas te hacen el coro. Vamos a ver cuando esas paginitas se casen de tu babasada, ¿qué tú vas a hacer? Yo me atrevo a decir que en 2 meses, DJ Topo no se va a mencionar. DJ Topo será un ando loco. Será un ando loco, señor. Entonces, dime, tú me dices que yo no tengo nada, es cierto, yo no tengo nada. Pero yo tengo lo que tú deseas tener. Yo tengo más de lo que tú deseas tener. ¿Me entiendes? Tengo salud. Tengo mi madre que está contenta porque hoy en día soy el ejemplo de mi barrio. Sin embargo, lo diferente, tú eres la plaga de Guachupita. ¿Me entiendes? Tú vas a la Avenida de los Martres, ahí en el Mercado Nuevo, ahí entre la Laguna y los Coquitos, y tú preguntas, ¿quién es Giancarlo Lebrón Sterling? Y te van a decir, gracias a Dios, soy el orgullo de mi barrio. Tú vas a Guachupita, ¿quién es Arizmendi? Arizmendi Maya, ese estafador que vivía allí, lo sacaron porque no tenía para pagar el apartamento $3,000. Entonces, mijo, ¿de qué tú me alardeas? De que, por favor, yo te pido de corazón, que a mí me des banda y me dejes seguir trabajando, que yo sigo escalando con mi equipo de trabajo, con mi voluntad, con mi fe y con la bendición de Dios. Si Dios decide que mañana a mí ya se me cierren los breaks en los medios, bueno, yo lo acepto con responsabilidad y no me pongo a estar mandándole fuego al que está trabajando bien, porque eso simplemente es lo que tú haces, buscar sonido de lo que de verdad lo tienen. Por eso que ya nadie te hace caso, mijo. Ya yo te dije, para tu causa voy a sacar de mi fondo, ahí aunque sea $50,000, ¿me entiendes? Para donártelo lo que es en ropa, tenis, perfume, para que se te quite el bajo que tú tienes encima, ya tú sabes. Bendiciones y que Dios te multiplique lo que tú, DJ Topo, me desea. Bye. Métele un sprint, métele un sprint, métele un sprint. Mami, ponga multigualo, pecho, 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 pecho,